Hola. Hola, ¿me escuchas? Bien, ¿y tú? Te escucho muy Tanto tiempo. bien. Qué bueno, porque tengo puesto esto, por si acaso. Sí, ¿Cómo? estoy bien, ¿cómo te va a ti? Muy bien. ¿No nos vemos desde cuándo? Febrero, la última vez que estuve en Puerto Febrero, Rico. Sí. febrero, para los que están ahora conectándose, pues Jenny y yo nos conocimos cuando hicimos una entrevista sobre los vinos de Orange, eran los de Orange, Orange. Puerto Rico. Orange Swift, y en aquel entonces creo que hicimos la entrevista en Bottega, ¿no? Sí, en calle Eloísa puede ser. En calle Loíza, en calle Loíza. Y Ajá, ahí mismo. estás ahora en Fort Lauderdale, ¿no? En Miami. Sí, yo vivo acá en Fort Lauderdale, entonces estamos trabajando remotely, como mucho, casi toda la Como todo el compañía mundo. estamos iguales. Bueno, antes de entrar un poquito al tema del vino, quiero quedarme con la onda esta de Women in Wine. Quiero que me cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y obviamente ahora como Brand Ambassador con una marca importantísima a nivel global y tu relación con Elorrio de Suárez, por supuesto. Bueno, yo empecé en el mundo del vino básicamente 9 años atrás. Empecé estudiando en FIU, Florida International University. Fui a Hospitality School, hice toda la parte de lo que era Beverage Management y de ahí me metí en el mundo del vino. Y también lo que más me impactó fue hacer una pasantía en Catena. Tuve Catena 4 meses y eso me fascinó. Y me gustó más el lado de lo que es distribución. Entonces yo empecé a trabajar con distribuidores acá. Trabajé con Winebow, trabajé con Breakthrough, que son grandes acá, y ya como Breakthrough son los que distribuyen todos los vinos de Galo. Básicamente, después de 3 años de estar con Breakthrough, yo seguí con Galo, y de ahí hace 1 año y medio ya estoy con Galo. Y Y para una Estados Unidos. pregunta, tú naciste en Argentina, ¿correcto? No, yo en realidad nací en New York. Ah, en New Es York, más, pero de familia sí. argentina. Sí, mi papá es de Mendoza, pero he vivido en Mendoza, pero me crié en New York y ya hace más de 12 años estoy acá en Florida. Y una pregunta, ¿estuviste expuesta? Hola a todos los que nos están saludando, no quiero quedar mal, pero tengo varios hola, varios hellos. Sí. Un abrazo, un gran abrazo a todos. ¿Estuviste expuesta al mundo del vino, a la cultura del vino creciendo? ¿En tu casa se tomaba vino? Bueno, lo gracioso es que en mi casa, la familia de mi papá sí, pero todos en Mendoza toman. Mi papá no toma vino, no toma alcohol, no le gusta. Entonces no fui como que expuesta a eso. Y lo que sí me expuso a eso fue ir a Florida International University. Ahí sí nos daban clases de vino y como que realmente me llamó la atención. Y bueno, y en Argentina porque viví 2 años ya de adulta, digamos, de los 18 años. Y ahí sí estuve más expuesta a todos los viñedos y eso. Así Bueno, que. mira, te quiero decir que estos vinos no he hecho trampa, no los he probado. Hola Luis, hola F. Pagán, no he hecho trampa. Los vengo viendo hace un tiempo en Elorrio de B. Suárez, tiene unas etiquetas muy distintivas con códigos, banderas. Hoy vamos a probar tres vinos, la F de Francia, pueden ver la bandera. Todo esto es el portafolio de Locations. Ya Jen nos va a contar un poquito. Vamos a probar la E de España y vamos a probar finalmente la CA, la K de California. Yo estuve jugando como niño chiquito haciendo Sí, yo café, vi. feca. Háblanos un poquito de Locations, el proyecto. Sé que el genio de Dave Finney es Sí. consultor. Háblame un poco de la filosofía detrás de este proyecto. Bueno, lo interesante es que si te acuerdas cuando probamos los vinos de Orange Swift, vos mismo me dijiste que querías hacer una cata de estos vinos y no pudimos porque, bueno, nunca más volví para allá. Pero la cosa es que sí, este proyecto es un side project de David Finney. Básicamente, él ama los vinos de Europa también, entonces él viaja mucho a España, a Italia y a Francia. Y estando en Francia, y yo escuché una de sus entrevistas, estando en Francia, él empezó a hablar con uno de los managers de un hotel que estaba cerca del, ¿cómo se llama?, del aeropuerto. Y estaban discutiendo que era triste que mucho del bulk wine, como decía, los vinos que, o sea, bulk, que se están haciendo en Francia, muchos no se estaban vendiendo. Entonces el gobierno francés los empezó a volver etanol, ¿viste? Alcohol. Sí, Entonces era sí. muy triste porque se están sacando vinos de regiones que quizás no son tan famosas, pero regiones como Roussillon, o sea, regiones como Languedoc, que tienen vinos pero espectaculares, pero como no son tan famosas como Burdeos o como Borgoña, estos vinos básicamente los están usando para desecho. Y ahí se le ocurrió que, ¿por qué no va a esas áreas? Y se pone a hablar con los cosecheros para conseguir, para hacer vinos ahí, de la forma sin restricciones, sin denominación, sin apelación, para no ponerles tantas restricciones,
porque usted, vos sabes que en Francia es todo con restricciones, con apelaciones, todo. Entonces, haciendo eso, él podía hacer un vino que es non-appellated, sin apelación, básicamente lo mismo que hace con Orange Swift, que lo discutimos, que por eso tiene tan buenos vinos, porque elige las mejores áreas, las mejores regiones, y en este caso no va a haber ni añada, y lo compara con champaña. Si vos sabes que el champán, sí, non-vintage, ¿qué pasa? Lo único que quieren seguir es una consistencia, entonces hay que probar los vinos, el head winemaker va a probar los vinos cada vez para seguir la consistencia. Van a haber vintage wines a veces, pero los non-vintage siempre no van a tener añada y no tienen nada de malo. Entonces, si la gente pregunta por qué no tiene una añada, es una buena comparación. Sí, que champán hacen lo mismo para seguir esa consistencia y la calidad del vino. Fini es revolucionario, es vanguardista, es contracorriente, él hace las cosas como él entiende, tal vez para buscar el mejor producto, el más sabroso, el más delicioso, y su apuesta le ha funcionado, ¿no? Ha sido muy exitoso. Sí, él básicamente lo que dijo es que él quiere hacer el mejor vino posible, digamos, de las mejores regiones, pero para que todo el mundo lo pueda probar. Un ejemplo que en su entrevista dio me pareció muy importante. Vos sabés que los vinos de Burdeos no son muy baratos. No. Y también hay que dejarlos, o sea, añejar. No es como que, el 2019 lo voy a tomar ahora y va a estar espectacular. No, son vinos que requieren tiempo y añejamiento. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, si hay una persona que recién está entrando al mundo del vino y agarra una botella de Burdeos, súper joven y no muy cara, digamos, básicamente barata, la toma y no encuentra balance, encuentra tanino súper fuerte, o sea, cosas que no... Un vino verde, sí. Entonces va a decir, no, entonces este vino de Francia no me gusta. Y yo lo he visto. Y descarta Francia para siempre, ¿no? Para siempre. Y pasa lo mismo con California. Este vino es mucha fruta, no me gusta. Y lo descarta. O este vino, porque solamente toman de Argentina. Yo conozco mucha gente así y como que, ¿por qué no probas otros vinos? Entonces lo que Fini dijo, yo quiero que la gente sepa, por ejemplo, si hace un vino en Francia, que lo vaya a probar y vamos a usar diferentes varietales, no va a ser un varietal, él está haciendo blends otra vez, para que la gente... Esa es un poco su carta de presentación al mundo con la que reventó cuando hizo aquel vino famosísimo. ¿Se puede mencionar De copyright? O sea, él es el que empezó con The Prisoner y después lo vendió después de 10 años, él vende la marca. Entonces él ya no tiene nada que ver con eso, pero hay que dar las gracias a él que los blends se volvieron tan importantes por ese vino. Y ya de eso hablamos de blends de California, que son lo más, hasta hoy en día, son uno de los más importantes. Y algo interesante, Jen, es que también al tener todas estas tal vez flexibilidades, ¿no? El vino tiene un precio competitivo, o sea, no es un vino que es exorbitantemente caro. Vamos, si acaso, ya a entrar de lleno en ello, porque la gente quiere un poquito escuchar nuestras recomendaciones. Este de aquí es el F, es de Francia. Quiero que me... Obviamente la bandera no hay que explicarla, está la bandera de Francia, pero en la parte de atrás tiene un número 6, abajo de la F de Francia. Cuéntame un poquito de ese número. Bueno, todos los vinos, como no tienen añada, él mismo dijo, él quiere decirle a la gente que no va a tener una añada, no va a decir 2007, 2008, pero te va a dar un número que va a ser el número de ese vintage, de este vino. Básicamente, cuando hicieron este vino, este va a ser. Entonces, si tienes un 5, sabes que vino antes que este, básicamente. Mm-hmm. Entonces, como que, ¿quién hace eso? Kruger hace eso con su champán. Ellos ponen los números del volumen que están en ese momento, para que la gente sepa qué es lo que está tomando, y también para decirles que no todos los vinos van a ser iguales, sino que vamos a tener diferencias sutiles en algunos, pero que va a haber la consistencia. Es todo para consistencia, básicamente. Pero no va a haber añada, pero sí, los números atrás. Por ejemplo, yo tengo el 6 en este vino de España, y en el de California ya tengo el 7. Entonces ya tengo el 7. Yo tengo de California el 8 y tengo de España el 5. Bueno, y ahí podemos discutir a ver qué tan diferentes son. Eso es interesante, porque sí van a haber diferencias, no enormes, porque los blends pasan casi lo mismo, pero pensá que van a tener quizás un poquito más de un área de Francia que de la otra. Así. Entonces va a ser una mezcla de ese estilo. ¿Qué uvas tenemos aquí? Bueno, en Francia vamos a tener Garnacha, Syrah y tenemos varietales de Burdeos. No dice exactamente, pero yo diría que serían como los varietales de Francia. Voy a servir Merlot o Cabernet. Él obviamente es muy fanático de todos los vinos de Burdeos, pero él es mucho más fanático de los vinos de
Del ródano, la nariz es súper ródano, o sea, la nariz es súper, súper ródano en el sentido que está esas hierbas, esa tierra, esa mineralidad, pero sí puedes ver la potencia Fini, ¿no? La marca de sí. David Fini, que de fondo viene, es como un Chateauneuf du Pape en esteroides, ¿no? Que detrás está esa potencia. Sí, entonces tenemos Rhum, como dije, Roussillon y Burdeos en este. Vamos a ver qué te encontramos en boca y salud. Brindo contigo, al mal tiempo, buena cara. No es mal tiempo salud. Estar contigo. Ha sido un año muy difícil para el mundo, sí. Pero el vino nos sigue uniendo. Vamos a ver qué hay aquí. Correcto. A ver. Yo empecé con este a propósito, porque realmente tiene una acidez mucho más balanceada que algunos de los otros vinos. Es un acidez balanceada, tiene como esos frutos rojos bastante, taninos más redondos, diría yo. Pues no son exorbitantes en la boca, pero sí son, están ahí y hay cuerpo, pero son bastante redondos, diría yo. Es un vino approachable, es un vino que, de nuevo, creo que logra su cometido, porque alguna gente que tal vez primera vez que toma un vino francés, si el vino es de estos que hay que esperar mucho tiempo para que esté resuelto, una palabra que me gusta usar mucho, que esté resuelto, uh-huh. Pues tal vez lo va a sentir un poco verde, diluido, tánico. Aquí uh-huh. Hay jugosidad. Para mí, los vinos de Fini tienen mucha jugosidad, tienen ese juiciness, ¿no? Sí. Ese volumen. Uh-huh. Yo creo que es porque es el blend ese de, o sea, tenemos Roussillon y tenemos Rhone Valley, si son lugares un poco más calientes. Burdeos va a ser más verde, como dijimos, entonces tenemos esa mezcla con la acidez de Burdeos. Y sale una nota como de frambuesa, hay unas notas también como de... Sí. De mineralidad, como de grafito, o sea, no me puedo divorciar un poco con ese shaved chocolate, uh-huh. Esa nota como de un bitter chocolate, muy... Y solamente tiene 10 meses en barrica, y va a ser una mezcla barrica francesa con barrica americana, pero solamente 10 meses y no va a ser barrica nueva, porque lo que él no quiere es, digamos, tapar los sabores y los olores de la fruta, de, digamos, de la uva. No queremos enmascarar todo eso con el roble. Entonces, por Fini, eso solamente Fini, 10 meses. Fini es un winemaker de volumen, pero no de maquillaje excesivo. O sea, el protagonista es una fruta voluptuosa, amplia, pero no maderizada. Ahí nos dice no. Pasión por vino Grenache Base, correctamente, Grenache Base. Aquí en Puerto Rico, este vino está en el Orrio de Suárez en $25. Es un vino muy jugoso, es un vino que puede ir muy bien con un buen pedazo de carne, pero también podría ir tal vez con un atún, podría ir con unas cosas que no sean necesariamente carne roja, porque tiene esa versatilidad. Sí, no es overpowering. Uh-huh. No es overpowering y tiene un final largo, tiene buena acidez para comer, la acidez es clave para la comida, la digestión. ¿Con qué te gusta a ti acompañar este tipo de vino? Este tipo de vino, a mí, mira, va a sonar raro, pero a mí sí me gusta con pastas, pero más con pasta. No tan, uh-huh, a mí sí me gusta, y eso que diría, no es un vino italiano, pero sí porque lo he probado y me gustó el tiene sharing. Acidez, claro, tiene sí, acidez, tiene acidez. Y la salsa de las pastas, el tomate, tiende a uh-huh. subir esa sensación de acidez. Porque tiene la acidez. Quizás el de España no va a tener tanto, entonces quizás ahí se no lo haría con pasta, pero este sí, y a mí me encanta la pasta, así que... Sí, vamos a ver cómo comparamos las diferencias o cómo las contrastamos. Algo de este vino que está súper interesante es que hay una nota como de aceituna, hay una nota de olive tapenade. Olive tapenade, es lo que iba a decir. Está muy, muy bien logrado este vino, la verdad, para el precio... Para un hombre que es pues un consultor de los más famosos del mundo, Dave Fini, lo pueden buscar si no lo conocen, uh-huh. en el Orrio de B. Suárez. Esta es la F de Francia, pueden ver la bandera francesa. Bueno, vamos al segundo vino. Bueno. Vamos a la madre patria, España. España. Uh-huh. Y este España, es interesante. Cuéntame de la. Porque este vamos a tener una mezcla de cinco regiones. Estamos hablando de Priorato, estamos hablando de Jumilla, estamos hablando de Ribera del Duero, estamos hablando de Toro y estamos hablando de Rioja. Entonces tenemos todas estas áreas, o sea, tenemos uvas de todas estas áreas. Tenemos Tempranillo, tenemos... Garnacha, Monastrell y Cariñena. Entonces, ya con todo eso, de Priorato vamos a tener Cariñena y después, obviamente, de Jumilla vamos a tener Monastrell. Y ya los otros de Toro y ¿cómo se llama? Y Ribera y Rioja va a ser el Tempranillo. Entonces, sí, ya tiene de todos lados.
ya estamos entrando aquí un poquito a más tarde la noche. Si el primer vino era el atardecer, aquí ya está más oscuro, ya en la nariz pues tú empiezas a notar Oh, sí. más concentración. El suelo español, pues mucho más que el francés, tiene ese sol inclemente que no cesa, lo que hace que la Eso. uva se cargue de poder. Obviamente en la conversión, pues ese azúcar va a dar una potencia y una sensación más amplia. Mucho más Vamos, cuerpo, como dijiste. sí, mucho más cuerpo. La nariz, Oh, wow. oscura, de nuevo, mucho volumen. Los vinos de Fini son unos vinos que no son nada tímidos, son unos vinos No, 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 muy. y él no tiene vergüenza con eso. O sea, son Yo unos siento vinos. como tabaco, Sí, bastante, sí. ¿viste como cigar box o caja de puro? O sea, de Sí, los puros. cigar box, Cigar box. mucha especia, Mucha especia. hay unos cueros, hay como tabaco muchísimo, como tú dijiste. Ciruelas, también esas ciruelas más Sí, ripe. ciruelas plums, hay una mermelada no invasiva, pero como una fruta machacada, ¿no? Como Sí, sí, sí. Wow. Este sí tiene aromáticamente sí le siento mucho más de esas especias también. Y salen esas notas balsámicas, esas notas clásicas Ajá. que de Ribera del Duero, cuando tienes el tinto fino, salen esas notas también, tal vez un poco como de tinta china. Es muy interesante. Muy Vamos a diferente ver, también. vamos a verlo en boca. Bueno. Tiene cuerpo. Este sí con carne también se puede Tiene maridar. cuerpo, tiene mucha profundidad, definitivamente. Otra vez, un vino, no quiero decir goloso porque eso se traduce a dulce y no lo es. Es un vino amplio, generoso, que te coge y te pinta, te tapiza toda la boca. Sensación cremosa, pero no amantequillada, sino No. amable, ¿no? Sedosa. Muy, muy interesante este vino. ¿Esto de nuevo es garnacha mayoritariamente o en partes iguales Garnacha, que? mira, yo diría que tiene más garnacha, pero sí, tempranillo y garnacha casi igual, y de ahí le ponen el monastrell también, o sea, te dicen monastrell y cariñena, pero yo diría más garnacha con tempranillo. El Entonces, final, ahí donde el cuerpo es. el final tiene unos mentoles, tiene un frescor. Tiene una pizca, un punto verde atractivo, como bitter, como algo Pero no secante. súper, sí. No, y algo levemente salino al final que es como que recoge, ¿no? Como que amarra la boca. Wow, Y definitivamente te. también la acidez tiene una acidez muy balanceada, no es como que te va a pegar atrás en la lengua, pero sí lo sentís como con el finish, se siente. Entonces eso está bueno para comer, porque cada vez que comes y tomás, te estás refrescando el paladar. Muy, muy rico vino también y de nuevo se mantiene en un precio accesible. Tenemos aquí a un master winemaker, un master blender, la verdad, como Sí, Dave Master Finney, Blender. haciendo vinos en España de su proyecto Locations. Ahorita vamos a entrar un poquito también a saber de qué otras partes del mundo hace vinos y qué se consigue en Puerto Rico. Está en $25 para los amantes de los vinos. Yo les diría que los amantes de los vinos del Montsant, de Priorat, que son blends, les podría gustar mucho este vino, porque aquí interactúan y juegan la garnacha, el monastrell, la cariñena. Creo que me dijiste también algo de tempranillo de Rioja o tinto fino, ¿no? Tempranillo, sí. Y Ribera del Tempranillo. Duero también. Y Está Ribera del Toro, Duero. Ribera del Duero, después eso, Toro, Ribera del Duero y Rioja. Y es ahí debe venir el Tempranillo, seguro. Nos dice pasión por el vino, partial whole bunch fermentation. Ya, interesante. Muy, Qué muy bueno. rico vino para los amigos. Mira, ¿sabes lo chévere de este vino? Que este vino, tal vez Dave Finney lo puede hacer, pero España, al igual que Francia, como tiene tantos controles y estructuras legales, tiene a la gente acostumbrada a unos carriles muy definidos. Rioja es Tempranillo, Jumilla es Monastrell, Sí. Ribera del Duero Tinto Fino, Tinto fino. otra zona pues muy famoso, Toro, Tinta de Toro. Pero aquí tú ves que Fini coge lo mejor de todos y produce un vino con volumen y un carácter español, ¿no? No es un Eso vino que quiere mismo. ser de otra parte del Sí, mundo. porque si lo probás, digamos, a ciegas,
Yo hoy nomás sí pensaría que es España. Quizás no te Ahí puedo está decir. Grisel, Grisel, saludo, salúdame a Hera. Está muy, muy rico este vino. $25 locations de Dave Finney. Ya aquí, ¿tú qué le pondrías? Esto de maridaje te requiere ya algo más. Ya sí, ya. Más yo animal. Sí, con carne, sí, más unas carnes, definitivamente. No sé, ¿y en Puerto Rico qué dirías vos? ¿Qué tipo de comida ya? Yo me lo comería con unas chuletas cancán, o me lo comería con una morcilla picante, porque tiene un leve oh, wow, spiciness, sí. ¿No? Con una sí. morcilla. Pero lo bueno es que estás diciendo, tipo tapas, así que puedes. Sí, para compartir. Aquí no me aventuraría a ponerle un pescado porque creo que es demasiado grande. Mira, está Pepe Navarro, un gran sommelier allá de Miami. No salud. Sé si conoces a Pepe, un no, colega español. Están los dos en Miami. En algún momento pueden ah, conectar. Buenísimo, sí. Pepe trabaja también en el mundo del vino, un gran sommelier español. Pepe, te mando un abrazo. Pues, amigos que me ven, $25 se pueden llevar ambos vinos en el Orri de Suárez, Francia y España. Y lo chévere es que el vino de Francia tiene mucho Grenache o Garnacha y el vino de España también. Entonces pueden ver un poco cómo este genio de winemaker que es Dave Finney trata esta uva en dos países distintos del viejo mundo y produce unos vinos de gran calidad. Excelente este vino. No te puedo decir si me gustó uno más que el otro, pero me son gustaron. Diferentes, sí. Son diferentes. Sí, muy diferentes. Eso, y me han preguntado eso antes. Y obviamente es cuestión de opinión, pero los dos son tan diferentes en el estilo, sí, el estilo de David Finney van a tener cuerpo y eso, pero sí sentí, hasta si lo miras los colores, el color, sí. El de Francia, por eso empecé con ese, mucho más light. Más translúcido, sí, mucho más translúcido. Y el vino este español, pues más intenso, más profundo, ese color que enamora del vino español. Que, el vino francés, ahora que ya lleva por lo menos una media hora servido en la copa, me está dando unos aromas preciosos, florales, como de florales, muy, muy bonitos, o sea, muy bonitos. O sea, tal vez es una nariz un poquito más nuance, ¿no? Más compleja que la nariz del español, que es más sí. potencia, más fruta. Correcto. Y frutas más, el español, como frutas como ciruela, frutos negros, frutos sí, mucho más. Frutos negros, correcto. Sí, completo, o sea, son diferentes, ¿no? Ahora que se han abierto más. Entonces, me parece interesante que siendo vinos que no son tan caros, que han abierto tanto como si fueran, o sea, vinos que hay que decantar y cosas así. Está interesante que lo abrí menos de hace una hora y realmente están cambiando en la copa. Se han abierto. Interesante. Vamos entonces ahora a California, nuestra bueno. solidaridad con los amigos de California que han experimentado sí, sí. pandemia y fuegos. Han tenido un periodo muy duro, como sabes, y tú obviamente trabajas en la industria más directamente que yo, pero tenemos muy buenos amigos allá que la están pasando realmente mal, así que nuestra solidaridad para todo el sí, mundo en muchas California. De nuestras bodegas están cerradas en este momento, por eso, no, o sea, algunos lugares no pueden abrir por las condiciones de sí, afuera. Sí, y ya algunas bodegas han dicho que no van a producir vinos en la añada 2020 porque la uva estuvo expuesta al humo. Ash y todo eso. Sí, y eso sí afecta. Si la gente pregunta, ¿eso afecta? Sí, sí afecta. Algunos vinos pueden salir con sabores off de eso, de ceniza y esas cosas. Y no Entonces, podemos olvidar que la industria mantiene a familias, a padres, a madres, así que nuestra solidaridad con ellos y hay que apoyar la industria de vinos de California. Por supuesto, también todo el mundo ha tenido problemas este año, pero bueno, es parte sí, de lo que pero nos tocó vivir. Es muy triste que esto esté pasando ahora con todo lo que está pasando. Entonces, porque sí, se le suma pandemia más fuegos. Sí, exacto. Entonces aquí esperamos tenemos que... la bandera de California. Aquí el color es todavía más intenso que mucho los primeros más dos. Intenso. No sé si te diste cuenta, este es un vino casi negro. Este ¿sí? es un vino que ya tiene un precio de $5 más. Este está en 30. Tal vez pues la mano de obra o la fruta, la uva de Estados bueno, Unidos. Bueno, también los lugares de donde provienen estos, tenemos Napa, tenemos Sonoma, tenemos Mendocino y tenemos Sierra Foothills. Entonces, en Napa siempre va a ser una tierra con un precio mucho más alto. Eso las uvas son mucho más caras ahí porque es Napa Valley. Y en este vamos a encontrar Petit Syrah. Si ves el color, ese es el Petit Syrah, totalmente, súper oscuro. La nariz está maravillosa. O sea, pero lo interesante es que tiene Barbera, tiene Tempranillo, tiene Syrah y también tiene Garnacha. Eso, o sea, es un blend típico. Déjame hacerte una pregunta y no sé si tiene la contestación, me dice sí o no.
Ya sé que Fini usaba uvas descartadas de Francia. No sé si de España también uvas descartadas, que él dijo, no las descartes, yo las uso. ¿Sabes si en España? No sé de España, puedo averiguar, pero no sé. Y California, porque yo no sé quién descartaría esto. O sea, esto es una maravilla de nariz. Sí, ¡Wow! O totalmente. sea, Wow. tú sabes que en California hay este movimiento de los Rum Rangers, de los que están Sí. haciendo vinos con uvas del Ródano, que hacen grandes garnachas, Grandes grandes vinos. Syrah, grandes En blends, ¿no? Paso Robles GSM también. en Paso Roble. La nariz de este vino está espectacular. Y él es fanático del Petit Syrah, es fanático del Petit Syrah, y un poco tenemos, o sea, tenemos Petit Syrah y te dije Tempranillo y Syrah, y también Garnacha. En este caso, el Sierra Foothills va a ser el área más caliente porque está mucho más lejos del Océano Pacífico. En cambio, tenemos Sonoma y Napa y ya Mendocino, que está más al norte, y el Mendocino también está al lado del mar. Entonces tenemos la parte más fresca, digamos, y ya Sierra Foothills va a tener las uvas como va a ser el Tempranillo, y Syrah, que la tienen en la parte de Sierra Foothills, que es más caliente. Este vino está extraordinario. ¡Wow! De verdad, los primeros dos me gustaron como un experimento, pero este vino ya puede competir con esos grandes blends de California. Obviamente, no, o sea, lo podemos decir sin ningún reparo. O sea, este es el lugar donde Fini se siente cómodo. O sea, Exactamente, ese es este es su su patio, como cuando ese es su juega de local. playground. Juega de local. Son las vides que él conoce. Este vino por $30 está salvaje. Gente de Sí. Puerto Rico. Es súper smooth, o sea, es suave, pero a la vez Súper. tiene cuerpo, tiene taninos redondos. ¿Qué más diría? Yo La diría. nariz intoxica, es un vino profundamente oscuro, es el vino que tomaría Batman, pero en boca no se siente pesado, no se siente No, saturado, tiene no. texturas, tiene capas, el final es súper largo, la acidez está muy presente. La barrica no es invasiva, es No, una son 10 barrica. meses también, 10 meses de ¡Wow! barrica. Él sí, eso me da gracia porque él usa mucho sus 10 meses, pero depende qué tipo de barrica y cuánto tiempo, digamos, qué tan nueva la barrica. Y esta no va a ser barrica, esta de uso, esta no es nueva, pero igual se siente, pero es no overpowering, o sea, no está Le voy a overpowering. decir la comparación que yo uso, que la gente dice que estoy loco, pero Shaquille O'Neal con zapatos de taco. Poder, elegancia, estructura, potencia, es un pura sangre este vino, no lo conocía, una de las revelaciones de la cuarentena. Este es un vino con pelo en el pecho, gente. O sea, este es un vino bold, es un vino para aquellos de ustedes que les gustan los vinos con power, ¿no? Con kick. Lo tiene, pero in a good way, ¿no? No es un En vino otro que usted way. va, No, no, no no. es un vino que usted va a decir, oh, no puedo, una sola No, copa, no, no, no. esto es un milkshake, it's not that, Sí. wow. Los taninos son suaves, no son, o sea, no te hacen, viste, pucker en la cara, así te Sí, no, podés para tomarlo y nada. es suave. Muchas notas de chocolate también. Sí, está saliendo ese chocolate que es como un shaved chocolate otra vez. Shaved chocolate, dark Hay chocolate. como un chocolate ganache, una crema de chocolate, unos mentoles frescos. Cerezas negras, Cereza. blackberry, blueberry, todo eso. Café, algo como de roasted coffee. También Wow. como lo que le llaman bark, o sea, del árbol Sí, así, the sí, sí, bark sí. es. Tiene esos elementos terrosos, esos Terroso. elementos. Mira, buena pregunta, Javier MRK, y yo voy a dejar que tú la contestes porque yo todo lo que digo me lo invento. Tú eres la que sabes aquí. ¿Qué dice? ¿Dirías que está mejor ¿Dirías que está balanceado? mejor balanceado que el de España, este blend? Yo no diría que es mejor balanceado, yo creo que es más típico, como decía Eduardo, que David Finney está acostumbrado a hacer vinos en California y conoce más esa tierra, y también las uvas que usó son, creo que más fácil que hacerle blend que usar España, son demasiado diferentes lugares, entonces es un poquito más confuso, no es que está buenísimo, pero obviamente si pruebo esto yo digo sí, es California, ahí nomás. El otro es como que no sé de qué área de España va a venir, pero los dos están balanceados, solamente que yo creo que el blend, ya como viene de tantas diferentes áreas, que son muy completamente diferentes en España comparado a California, que él conoce como si fuera su bebé.
Sí, gran contestación. Definitivamente la tenías que contestar tú. Aparte de este vino, creo que tiene un elemento súper interesante y es que permite, por un precio relativamente razonable comparado con la calidad de este vino, con la calidad de las personas detrás de este vino y el provenance, ¿no? El origen de las uvas, por $30 usted se puede llevar un vino que compite con vinos de 60, 65, $70. Estoy pensando todos estos vinos que también son hechos con Petit Syrah, blends de Rhone Rangers, como te dije, pero por $30 es un vino. Sí. Especialmente de California, que en California son tan caros los vinos por la tierra, que estamos hablando de Napa, estamos hablando de Sonoma, hasta Mendocino, ahora los precios de eso, y ahora seguramente, lamentablemente, van a subir más por todos los problemas que hemos tenido ahora. Entonces, es importante saber que los vinos que están comprando ustedes ahora, en años, va a ser mucho más caro, obviamente por estos incendios, esas cosas que están Nos pasando. pregunta pasión por el vino, 15% de alcohol por volumen. Obviamente, Dave Finney le gustan vinos con fruta. Ese es un poquito su sello. Si usted quiere buscar ahí vinos delicados, aborgoñados, pues no creo que Dave Finney sea para usted. No, y él Pero no tiene vergüenza de eso, a él le gustan así. sí. Esto no es una Coors Light, esto es una Guinness. Esto es un vino con pepa, ¿no? Pero de nuevo, pasión por vino. No es un vino que lo sientas alcohólico, ¿no? Que te va a quemar o que vas a sentir Para nada. una sensación disonante. Está bien manejada la fruta. Yo a veces digo que ciertos winemakers pueden manejar la potencia como un Ferrari puede manejar a 100 millas por hora sin que lo sientas, ¿no? Hay un Fiat, tal vez a 100 millas por hora el carro entero se va a mover. Pero aquí está muy bien manejado el volumen, la potencia, y lo que me gusta de que el paso por madera no es tan prolongado No. es que el vino en boca es fresco, o sea, es grande pero fresco, Y es se como un puede seguir contrasentido. tomando mientras, pues, si uno come, o sea, te da ganas de seguir otra copa y otra copa. Eso es importante porque está bien balanceado. Si no estuviera balanceado, uno no quiere seguir. Dos copas y ya está. Pero con estos vinos sí da ganas de hacer eso. Y ese Otra toque pregunta. del Barbera, súper interesante, esa frescura, me volviste loco con lo del Barbera, porque lo estoy buscando, lo estoy Sí. buscando en el vino Qué diferente, ¿no? y tiene esa rusticidad. Para mí los vinos italianos, me encanta, son rústicos, tiene esa rusticidad. Y Me la ibas a hacer una acidez. pregunta. No, digo, una pregunta que nos hacen mucho es sobre los puntajes, porque si no tiene añada, ¿cómo es eso? Pero básicamente van a los números, ellos se van a basar por los números, los críticos, y por ejemplo, estos todos tienen 92 puntos en diferente. Por ejemplo, el de Francia va a tener 92 puntos de James Suckling, y James Suckling también le dio 92 puntos al de España, y al Wine Enthusiast le dio 92 puntos al de California, así que ya tenemos todos 90 points acá, por más que no tenga, como se dice, añada, que en Champán pasa lo mismo. Me gusta de estos vinos el elemento unicornio, ¿no? El elemento distinto, el conversation piece, ¿no? Cuando ya salgamos de la pandemia y uno pueda visitar a los amigos, a la familia, pues yo por lo menos siempre llego donde voy con botellas de vino. Entonces la Yo gente a veces pues también. está acostumbrada ya a lo mismo, va a llegar con un Rioja, va a llegar con un Albariño, va a llegar con un Napa. Si usted lleva estos vinos, para empezar, va a llevar algo distinto desde el saque por la etiqueta. Usted va a ver una F, va a decir qué es eso, los que se llaman Fernando, Francisco, Fabiola, Federico van a estar contentos. No tiene vintage, no tiene No lo añadas. había No, pensado así. sí, bueno, claro, es un regalo. Si tienes un amigo que se llame Fabián, pues le regalas Sí, este vino, ¿no? Y buenísimo. esta F me parece que en Francia la utilizan mucho como para vender el país, es como un merchandise de turismo, ¿no? La F de France, ¿ok? A la parte de atrás usted va a ver que tiene un número, que tiene un número 6, que es una forma de reconocer, tú nos estabas diciendo un poco, en la vendimia, este fue el sexto vino que se hizo. Exacto. Y lo más interesante es que usted va a llevar algo y va a decir, estas son unas uvas que se iban a desechar y que un gran winemaker las rescató.
y vienen de todas partes de Francia, no son de una sola zona. Y él trabaja con estos cosecheros, o sea, él está trabajando con los agricultores, él tiene algunas tierras en España y en Francia, entonces él tiene algunos viñedos, pero más que todo está trabajando con agricultores que quizás, como decía más temprano, que no podían vender estas uvas y las iban a transformar en etanol, o sea, en alcohol. Etanol. Entonces, para él fue importante trabajar con esta gente y hacer algo realmente que es bueno. O sea, eso como todo en la vida, el residuo de uno es la ganancia de otro. Interesantísimo. Sí, el que pueda aprovechar y saber. Y otra cosa importante saber de estos vinos, de su mentalidad. Él dijo: yo no quiero que piensen que es un gimmick, que no sé cómo usar esa palabra en español. Un gimmick, como que. Sí, un truco, ¿no? Un truco. Sí, no, sí, que no es un gimmick, que él quiere hacer vinos serios, que estén baratos, que la persona normal que no puede gastar mucha plata en un vino muy caro y no quiere tomarse ese riesgo, pueda probar algo bueno y digamos que le encantó el de Francia y nunca le había gustado algo de Francia. Ahora esa persona va a poder ir a comprar vinos de Francia y va a aprender y va a comprar los vinos de Francia. Quizás no este, pero ya aprendió. Entonces es como que él quiere enseñar por sus vinos que sí, que prueben de todos lados. Y también hace vinos en California, perdón, en Washington, en Oregon, hace Argentina, hace Nueva Zelanda, hasta tiene uno en Córcega. Entonces, realmente no es como él quiere probar de todos lados y que la gente esté expuesta a todas estas locations, básicamente, ubicaciones. Ese es realmente el punto. Él no quiere hacerlo un gimmick. Y otro interesante que me pareció cuando la entrevista que escuché, que él fue a España, cuando empezó a hacer el proyecto de España, él estuvo 6 meses. Los primeros 6 meses fue 8 veces, o sea, él estaba ahí monitoreando y estando en los viñedos, porque él empezó en los viñedos, es lo que la gente tiene que entender, él no es solamente el nombre, él va a los viñedos, él chequea todo, él habla con los agricultores, él está involved, o sea, está envuelto en todo el proceso. Entonces, para mí eso es importante, que la gente no piensa, oh, it's just a gimmick, es un gimmick, es un truco, no, es vinos que él quiere hacer serios, pero obviamente que con calidad, pero sin el precio alto de tantos vinos que hay por ahí. Claro, seguro. Te debo decir que los tres me han gustado. El de Francia me pareció un invento maravilloso, ¿no? Un juego de uvas y de regiones, porque tengo la presencia marcada del Rhone Valley, con esa nota de hierba, esa nota terrosa, esa nota de frambuesa que tiene a veces la garnacha francesa, pero no frambuesa dulce, sino como verde, o sea, no, sí. Una frambuesa silvestre, salvaje, ¿no? Con una acidez preciosa. El vino de España me parece el más tal vez parecido a lo que yo espero de ese país, ¿no? Sobre todo cuando hay garnacha, que son unos vinos y hechos por Fini, ¿no? Porque hay garnachas de Gredos que son muy delicadas, que parecen Borgoña, pero hay garnachas, por ejemplo, de Campo de Borja, que son muy potentes, con mucha fruta. El vino español me gustó, pero es un vino que, como tú dijiste, puedo decir esto es España. No sé exactamente dónde, pero es auténticamente español. Sí. El vino de California me fascinó, me encantó. Es una gran revelación para mí este vino. Está en $30 en el Orrio de Besuárez. Puede competir de tú a tú con muchos blends californianos que usted va a ver que a veces son un cruce de Syrah Petit Syrah, que son un cruce de Syrah con Garnacha, que son estos cruces muy interesantes. Me ha fascinado este vino. Tiene Barbera y le está saliendo una nota de café al final, muy, muy interesante. Muy la última pregunta ya para ir cerrando, llevamos casi 40 minutos hablando. Wow. Muchas gracias a ambos, excelente vino, muchas gracias por vernos, la sintonía de ustedes es importante. Dave está ya básicamente con unos locations que ha escogido y básicamente se queda allí o va a buscar otros lugares. Yo creo que, mira, de Dave se puede esperar cualquier cosa. O sea, él puede llegar a buscar un lugar nuevo y lo va a hacer, ¿entendés? Pero no es que él lo va a decir. Si él lo va a hacer y ya. Entonces, yo creo que quizás deben haber más lugares que él está buscando. Ya el hecho que tenga vinos en Córcega, eso es, o sea, ¿cuánta gente va ahí? O sea, no es algo que todo el mundo conoce. Y está bueno que lo expone, porque mucha gente quizás no conoce el área, ni no sabe mucho cómo son los vinos, y es interesante que esté haciendo vinos ahí. Entonces yo creo que él sigue buscando todo el tiempo nuevos lugares.
¿Y Argentina está haciendo Malbec o está jugando con varias uvas Bonarda, Malbec, sabes? Mira, yo no, como yo vendo para el Caribe, no lo vendo exactamente a ese, o sea, yo no lo tenemos en el Caribe ahora, entonces yo creo que es bastante Malbec, pero puede ser que Bonarda, y depende si lo ha cambiado el año, tengo que fijarme en ese, porque yo no tengo eso en mí, bajo mi portafolio. Pues muchísimas gracias, Jen. Le he disfrutado Gracias. muchísimo. Gracias a Me Lorri de B. alegro. Suárez, gracias a Gracias. Leonet, gracias a las copas auspicio de Riedel y de Lorri de B. Suárez también. Riedel. Brindo contigo, te envío un abrazo, espero que estés bien. Salud. Sé que Muchas gracias, Florida también ha Eduardo. estado difícil y chin chin, brindo Chin, chin. contigo y ya Salud. buscaremos más oportunidades. Salud, nos vemos. Bye bye. Definitivamente.